¡Qué mala noche! Todos dormimos mal, gordito. No, yo dormí como un tronco. ¿Ya sacaste al perro, Peter? Sí, madame. ¿Ya? Ya, ya estiró su patita. ¿Perro? Oh. ¿De qué hablan, ah? Es una historia muy larga, Nico. Que por suerte terminó bien. ¡Buenos días! Familiares. ¿Se puede? ¡Ay, qué rico se ve todo! ¡Ay, Francis, pásame un quesito con un jamón! ¿Qué hace esta mujer en mi casa? ¡Ay, qué rico pan! ¿Peter, tú lo haces? Eche una pregunta, Peter. ¿Qué hace esta mujer sentada en mi mesa? Peter, ¿la vi salir de tu cuarto? Yo vi lo mismo que mi gordito. Ese Peter resultó ser todo un Don Juan. ¿Ah? ¿Ah? Esto es una pesadilla. No puedes estar sentada en mi mesa, tomando desayuno con mi familia, como si fueras uno de nosotros. Ay, Francis, qué exagerada eres, hija. Los tiempos cambian. A ver si entiendo. Peter, ¿esta mujer pasó la noche contigo en tu cuarto? Oh, my. Peter sería incapaz de una inmoralidad así. Estoy esperando una respuesta. Bueno, Vanessa vino a pedirme una receta. Y como tengo mis cuadernos en mi cuarto... Ay, yo... Peter querido, ¿por qué no le confiesas de una buena vez a Madame que pasamos la noche juntos? Bueno, me voy. Tengo cosas más importantes que hacer. Ya me cuentan cómo termina esto. ¿Es cierto lo que dice esta mujer? Madame, señora Isabela, joven Nicolás, todo tiene una explicación. ¿Pasó o no pasó la noche en tu cuarto, Peter? Sí, pero no lo que ustedes imaginan. Entonces, esos ruidos que escuchamos anoche no eran de un cachorrito. Eran de... Tienes 5 segundos para irte de mi casa. ¿Y tú, Peter? Francisca, lamento comunicarte que no se va a poder. Porque no tengo dónde ir. Mi familia me echó de la casa. ¡Mami! Nuestra casa se ha convertido en un hogar para indigentes. Esto no puede estar pasando. Es un mal sueño, una pesadilla. Díganme que no están escuchando lo mismo que yo. Por favor. Peter, es mi... amigo. Así que he decidido que me voy a quedar a vivir en su cuarto.